smooth like butter. Got criminal undercover. What? Nothing. Hey guys, welcome back to our channel, and today we're going to be talking about a fragrance in the G. Parlis line. Yes, I am the King Le Parfum. Bueno, mi gente, hoy le traemos otra fragancia de la línea de Yes, I Am The King. Y esta vez le traemos el Yes, I Am The King Le Parfum. Exactly. So, stay tuned to hear what we think about this fragrance, guys. Alright guys, so before we continue this video, La Salle is actually going to have a quick announcement from our sponsor. Bueno, mi gente, tenemos aquí y queremos darle las gracias a nuestro auspiciador, que es Bochy Refrigeration. Dan mantenimiento a tu aire acondicionado, instalaciones, reparaciones. Se hacen trabajos en residenciales, comerciales y de autos. Cualquier duda o pregunta que ustedes tengan sobre algún servicio, están buscando alguna consola para su cuarto, su sala, favor de comunicarse al 787-384-4187. 787-384-4187, Bochy Refrigeration. All right, so basically, for anybody watching in Puerto Rico, you guys speak only English. We have our quick message from our sponsor, Bochy Refrigeration. All his information is going to be right here, so you guys can check them out. And a quick thank you once again for sponsoring this video. Gracias. Hey guys, welcome back again. As always, I'm Alda. I'm La Salle. And today we're going to be talking about G. Parlis. Yes, I Am The King Le Parfum. Bueno, mi gente, como le dijimos, hoy vamos a estar hablando sobre el Yes, I Am The King Le Parfum de G. Parlis. All right. Classic Yes, I Am The line, you can say. Classic square bottle. Here we go with the emblem, the G. Parlis emblem. And here you can see, Yes, I Am The King, Le Parfum version. Bueno, aquí en el frasco podemos ver el símbolo de G. Parlis y la diferencia de esto de los demás, ¿verdad? Aquí dice, Yes, I Am The King, Le Parfum. Right here. All right, guys, so let's break down the actual scent of this fragrance. Here we go. Here we go, yo. Oh, my God, I really like it. I like it a lot. Wow, definitivamente este es uno de los que a mí me sorprendió mucho. Definitivamente me sorprendió mucho. Esto es algo, esto es otra cosa. Esto es otra cosa, le vamos a estar explicando en breve. Exactly. So, this one by far out of the Yes I Am The King lines, this version is one of the top in our list of the ones we like, because it just smells so good. It just, for the when we talk about this price, for this scent, it's amazing. It's amazing. So, de hasta ahora, por el momento, esta es la favorita de nosotros, de esta línea de Yes, I Am The King. Definitivamente, esta sobrepasó la Legend, que era nuestra favorita, que tenemos un video de eso hecho, y literalmente, esta le ganó por mucho. Exactly. Alright guys, so let's talk about the actual notes of this fragrance. This fragrance, a perfect blend of very citrusy, very woody, got an aromatic feel to it. So basically, one of the notes you got here, you got some lemon, you got some nutmeg, you got a little bit of iris in there, and some tonka bean there as well, with a little bit of musk and sandalwood. Okay, mi gente, so esta fragancia es una fragancia aromática, toque maderoso, frutal, cítrico. Un olor súper agradable, súper agradable. Algunas de las notas, ¿verdad? Me disculpan, las voy a decir en inglés. Limón, lemon, nutmeg, coriander. Tiene también lavanda, iris, violet y tonka bean. Definitivamente es una mezcla, un blend tremendo, muy bueno. Definitivamente, wow. Muy buena fragancia. All right, guys, so performance for this fragrance. If you might have watched our other Yes, I Am The King line videos, we mentioned that all of them have so far have been up to like 5 or 6 hours. Same thing is going to go for this one as well. The performance for this one, a good 5-6 hours, you know, not a bad performance for what you pay for this. We're going to mention the price range in a little bit. So for what you pay for this fragrance, the performance is actually pretty good.
Ok, mi gente, eso como todas las fragancias hasta el momento de esta línea, más o menos la duración es de 5 a 6 horas, todavía una proyección cercana. Obviamente, ¿verdad? Como muchas de ellas por el precio, sentimos que es una duración bastante justa. So, definitivamente, si 5 a 6 horas por el precio, está muy bueno. Alright guys, so, price range for this fragrance. We can honestly say your typical, your parties, yes, I am the King line, around a good average $30 to $40 range around there. On Amazon, you can find it around that price. Pretty good price. Okay, so, como la gran mayoría de ellas, el rango de precio es de $30 a $40. Entendemos que es el precio justo para ellas. Yo personalmente, específicamente, pagué $27 en Amazon. So, honestamente, como les mencionamos, por el precio, el olor y la duración no está nada mal. Exactly. Pretty good price. All right, guys. So, a quick overview for this one. Yes, I am the King Le Parfum. Since it's got that citrusy and fruity, woody vibe, this is actually a fragrance that you can actually use both day and nighttime. During the day, if you're going to do your typical errands, and then nighttime, if you're going to go out, you're going to go clubbing, you're going to go just hang out with friends. This one is actually a pretty good one to do both activities. So, mi gente, esta fragancia, nosotros sentimos que es bastante versátil. Le vamos a estar explicando unos momentos por qué. La puedes usar para uso diario. Yo la probé para el trabajo y definitivamente me duró, ¿verdad? De las 5 a 6 horas. Tuve varios cumplidos con ella. También la puedes usar para por la noche, para algún compartir, alguna salida. También es recomendada para esas ocasiones. Exactly. And a little quick note we can say, for this one, we actually dare to compare it to the Bleu de Chanel Eau de Parfum version. Alright? Es bien, nosotros la podemos comparar esta fragancia con el Bleu de Chanel. El olor es bien, bien similar. Bien similar. Exactly. So, if you guys are a fan of the Chanel line and the Bleu de Chanel line, this is the Eau de Parfum version. If you guys are a fan of this line, and if you haven't been able to get it because it is a little bit pricey, we can honestly guarantee you, get this one. The Le Parfum, Yes, I Am the King. We promise you, it smells almost identical. Ok, mi gente, so como le estaba explicando, vamos a poner que estás en un budget, ¿verdad? Estás un poquito apretado, como decimos aquí en Puerto Rico. El olor de Yes, I Am the King Le Parfum es bien, bien similar al Bleu de Chanel. Es una cosa que nos sorprendió mucho. So, si ahora mismo esta fragancia es una fragancia, ¿verdad?, un poco cara, está alrededor de los $135 por ahí. So, si ahora mismo, ¿verdad?, no tienes el budget para adquirir esta fragancia y es una de las que te gusta, pues te recomendamos totalmente esta versión, que es bien, bien similar. Obviamente, ¿verdad?, no es la misma, esta dura mucho más. Pero por el precio y lo que dura, entendemos que es bastante justo. Y si quieres tener ese toque de Bleu de Chanel, esta es una buena opción. Exactly. So, if you have the money, get this one. But if you're on a budget, highly recommend this one. Worth it. Alright guys, so that's going to do it for our review of Yes, I Am the King Le Parfum. Thank you guys for watching. Don't forget to please subscribe to our channel and follow us on our social media, Facebook and Instagram. The links for the social media is in the description box below. Bueno, mi gente, gracias por ver nuestros videos. Si te gustó nuestro contenido, por favor, denos ese like. Compartan con sus amistades. Suscríbanse a nuestro canal, que es totalmente gratis. Toma un segundito nada más para que así nos brinden el apoyo y seguir adelante trayéndole mejor contenido. Más videos en el futuro. Gracias, ¿verdad?, una vez más por vernos. Cualquier duda o pregunta en el área de comentarios de abajo, se pueden comunicar con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Alde y Lasalle Fragrance. Exactly. So, thank you guys for watching once again. We'll see you in the next video. Take care, guys. God bless.